Vivimos en la intersección entre dos planos, un plano mental y un plano físico, y podemos ir de uno a otro. Ambos planos se estiran en la distancia y hacen que nos preguntemos de dónde venimos y a dónde vamos. Los filósofos siempre se han preguntado qué plano surgió primero y cuál es más confiable y conocible. Uno depende del otro para su existencia. La pregunta filosófica eran las mayores implicaciones de cómo encaramos si el mundo es más real en la mente o en la materia. Estamos aquí porque el universo nos hizo así o el universo es así porque su propósito es crearnos. Si pensamos en los orígenes de la humanidad, nos daremos cuenta de que hubo un tiempo sin tiempo, una época en la que ese concepto no existía, pues el tiempo no es sino un concepto mental un invento del ser humano que comenzó a medir los ciclos de los astros en el espacio. Por este motivo, podríamos decir que el tiempo ha sido una creación mental más que sea algo físico, algo que existiera por sí mismo. En este caso, la mente habría creado una realidad y podríamos plantearnos si la mente es capaz de crear fenómenos físicos. Toda acción viene precedida por una intención, por un pensamiento. Cuando nos observamos, vemos que antes de realizar algo hay un impulso mental previo. Por lo tanto, nos preguntamos qué es lo que pudo originar la creación, el universo en su origen, cuál fue el fenómeno mental primigenio. Los científicos nos hablan del origen desde un punto de vista material de causa-efecto. Somos polvo de estrellas, polvo cósmico. Hubo estrellas que explotaron y nosotros venimos de esos hechos. En este caso, sería la materia la que nos originó. La materia originó nuestra mente, las combinaciones de elementos, de átomos, generarían todo nuestro mundo material. Cabría pensar en otro enfoque inverso, es decir, si en lugar de que la materia precediese la mente, fuese la mente la que precedió a la materia. El universo está vivo y todo tiene su grado de conciencia. Hay religiones que nos cuentan cómo todo fue originado a partir de emanaciones de la mente divina, a partir de un origen de luz. Nuestra mente tiene efectos físicos sobre nuestro cuerpo. Podemos sanar o enfermar, pero ¿habría posibilidad de que nuestra mente influenciase sobre la realidad física externa? Las sociedades secretas han investigado y guardado conocimientos sobre leyes profundas de la vida que relacionan el mundo exterior y el interior. La realidad física con la realidad mental y espiritual serían conocimientos que desvelan la trama que une la vida. Muchos científicos ya se plantean posibilidades más abiertas e incluso con la reciente física cuántica se llega a descubrir un universo multidimensional y probabilístico, un universo que no se comporta igual a nuestra escala que a la escala atómica. El científico trata de explicar el gran milagro de la vida desde el mundo físico. El enfoque esotérico trata de explicar el gran milagro de la vida desde el punto de vista de la conciencia. Estudiando la vida se ha tratado de encontrar su sentido. Muchos científicos consideran que la vida es una consecución causa-efecto, sin más, sin objetivo, no hay un propósito detrás ni merece la pena considerarlo. Nosotros podemos pensar en términos de que lo que ocurre es pura casualidad, o hay momentos en los que la coincidencia no es fruto de una mera casualidad, sino que obedece a un sentido oculto. Para encontrar el sentido de la vida, entender correctamente, debemos distinguir el cómo del por qué. Esta es una de las trampas en las que podemos caer. Cuando nos preguntamos sobre el origen del universo, pueden respondernos en términos de relaciones entre elementos, interacciones. Pero eso solo explica cómo se ocasionó. Respondería a la pregunta cómo se originó el universo. La trampa está en que a veces confundimos el cómo se creó con el por qué se creó. Si formulamos por qué se creó el universo, pueden explicarnos esas interacciones, pero lo que realmente queremos formular es el sentido de todo eso, que lo impulsó, y no el mecanismo. Preguntarnos por qué estamos aquí nos explica únicamente hablando de la evolución. Hay una intención de la que nos olvidamos y la obviamos. ¿Qué intención hay en esas acciones evolutivas? ¿Quién las motiva? ¿Por qué se dirigen en una línea y no en otra? Esta distinción entre el cómo y el por qué es fundamental para poder entender. En nuestro mundo actual, hemos reducido en nuestra comunicación el sentido y amplitud de las cosas. Así, solo observamos las palabras y su significado inmediato, y no las connotaciones que hay detrás. Cuando formulamos una frase, además del significado inmediato de cada palabra, está el sentimiento, las ideas que hay asociadas. En la antigüedad, las imágenes evocaban, más allá de las palabras, todo lo que se quería transmitir. Al observar una imagen, se evocaba un estado interior, unas emociones que sin necesidad de expresarse en palabras tenían un significado interno. Antes no se distinguía entre la realidad interior y la exterior. Si una persona caminaba por un bosque, todo estaba animado, había una sensación de estar con las nubes, el suelo, los árboles, los animales, la conciencia estaba integrada con el entorno. No es que se pasease por un entorno y luego se saliese de él, sino que se estaba inmerso en el entorno formando parte de él. Todo estaba relacionado, los animales con dioses y presagios, al igual que lo estarían los fenómenos naturales o las plantas, dando a todo un carácter espiritual y sagrado. Antes se consideraba que el ser humano podía ser expresión de un mundo divino, desde considerar que alguien estaba inspirado o protegido por un dios o espíritu, a incluso estar poseído por él. Podemos pensar en artistas que hicieron su obra por inspiración, o líderes que estaban protegidos o poseídos por un espíritu, eran la manifestación divina en la tierra. La diferencia con el mundo actual está en esa visión. Mientras que antes se tenía la seguridad de que el mundo espiritual estaba presente como realidad y que se manifestaba en nuestro mundo físico, ahora queda relegado a algo que pertenece a la imaginación. Se ha eliminado el alma del exterior y únicamente es en nosotros donde existe una conciencia. Ya no hay centros de conciencia interaccionando. En la mayoría de las religiones se nos habla de un origen de la creación. En ese origen había una combinación de fuerza destructora y creadora, abismo y luz, muerte y vida. Esos relatos penetraban en la mente de las personas tratando de activar la imaginación de cada uno, visualizando lo que pudo ser. En el relato de la creación en la Biblia, podría interpretarse que la primera emanación de la mente divina fue la Tierra, la diosa Madre, representada por Cibeles, la parte creadora, mientras que en otra emanación estaría la parte destructora, Saturno, la parte limitante de la vida, recordando que todo tiene principio y fin, todo existe porque precisamente tiene una finitud, porque desaparecerá. Religiones como la cristiana han estado influenciadas por creencias y ritos anteriores. Así han edificado iglesias sobre dólmenes. Han representado símbolos como el laberinto de Chartres. O incluso han utilizado la orientación para jugar con la iluminación del astro-rey, el sol, para iluminar partes de la iglesia. O para iluminar imágenes. Todo este conocimiento esotérico ha quedado desacreditado dentro de la misma religión. Apuntando a que es algo ficticio, algo alegórico y casi circunstancial. En la Biblia se habla del tetramorfo basado en la visión del profeta Ezequiel, y que consiste en la representación del león, del buey, del águila y del ángel, o sea, situados los cuatro elementos junto al trono de Dios, y que además se identifican con los cuatro evangelistas. Estos cuatro animales tienen asociadas constelaciones, el buey a Tauro, el león a Leo, el águila a Escorpio y el ángel a Acuario. El simbolismo celeste ha permanecido unido a la religión. Si pensamos ahora en el ser humano, según la ciencia, habría sido una evolución desde un origen común que se ha ido ramificando en especies, pero parece como si en esa transición se hubiesen perdido cosas en común entre especies muy distintas. Así, por ejemplo, si pensamos en las plantas con sus tallos y raíces hundidas en la tierra, parece como si no tuvieran que ver con nosotros. Pero ahora, si observamos nuestro sistema nervioso simpático, veríamos la médula espinal como un tronco colgando fibras nerviosas a modo de raíces que llegan a los órganos. Es como si dentro lleváramos la esquema del árbol. Los chinos parece que tienen en mente esta similitud y basan su medicina tradicional en la acupuntura, en el tratamiento de canales energéticos a través de los que fluye el chi por el cuerpo. Y es que en la antigüedad eran conocedores del cuerpo humano y su relación con campos energéticos. Claro ejemplo de esto son los chakras, centros energéticos del cuerpo conectados a órganos y a los que se asocian propiedades. La misma glándula pineal fue estudiada y asociada al llamado tercer ojo, la apertura de la conciencia, siendo representada en forma de piña en diferentes imágenes. Dentro del relato de la creación, conocemos la historia de Adán y Eva en el paraíso. Desde un punto de vista esotérico, la imagen de la serpiente enrollada en el tronco del árbol representaría la evolución del ser humano, de vegetal a animal, sería la imagen de la formación de la columna vertebral del ser humano. Otra de las historias que tendría una interpretación esotérica es la de la caída de Lucifer. Aunque se tiende a identificar a Satán y a Lucifer, hay que hacer una distinción. Satanás representaría el aspecto destructor, a Saturno, en contraposición a la tierra. En cuanto a Lucifer, sería, según decía el profeta Isaías, el hijo de la aurora, el lucero del alba, que no es sino Venus, o lo que es lo mismo, la diosa grecorromana afrodita, de carácter femenino, ligada al sexo y al deseo quien además comparte como fruta la manzana. Si ahora acudimos al libro Parsifal de Wolfram von Eschenbach, donde se empieza a definir el mito del grial, se habla del combate en los cielos entre San Miguel y Lucifer. Cuando San Miguel le quitó la corona a Lucifer, una esmeralda se desprendió de la corona y cayó al vacío. Esta esmeralda representaría la pérdida del tercer ojo, del chakra frontal. También la historia nos habla de Veroso, un sacerdote que en la época de Alejandro Magno escribió acerca de los orígenes de la tierra, el cielo y la raza hermafrodita que a partir de la partenogénesis engendraría a los seres humanos. Del océano surgió un ser llamado Oanes, con cuerpo de pez, pero con habla humana. En su contacto con los humanos les pasó conocimientos de ciencias y letras, de agricultura y otros tantos. A la puesta de sol regresaba al mar para sumergirse. La historia de dioses primigenios que pasaron conocimientos a seres humanos se da en muchas culturas. Incluso la forma pisciforme de dioses también es común, como por ejemplo en el pueblo Dogón con una deidad conocida como Nomo. En el Génesis es conocido el pasaje en el que se habla que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. También señala que sus hijos que engendraron fueron varones de renombre en la antigüedad. Lo cierto es que se afirma que Yahvé encontró que el ser humano estaba repleto de malicia y posteriormente ocurrió el Diluvio Universal. Es muy difícil interpretar este pasaje de la Biblia. ¿Quiénes eran esos hijos de los hombres? El conocido como libro de Noc consta de varias partes escritas entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. En este libro se nos habla de los llamados vigilantes que descendieron a la tierra y engendraron hijos con las mujeres. Estos vigilantes poseían conocimientos de magia y brujería. Fue el propio Nock quien fue a interceder ante Yavé por los vigilantes ante su enojo por este acto, unos vigilantes que serían como ángeles caídos. Yavé terminó diciendo No tendréis paz. El número de estos vigilantes parece que fue siete, lo que podría recordar, según Jonathan Black, a los siete grandes dioses del Sistema Solar. Según el autor, hay una clara correlación entre la historia que nos describe la Biblia y la cosmología. Lo mismo sucede en el mundo griego con Júpiter, hijo de Saturno, de quien tuvo que esconderse en la isla de Creta. Fue Gea, la Madre Tierra, quien lo ocultó. Si la vida comenzó en las aguas, estaba ligada a la era de Piscis. De ahí lo que se comentó anteriormente de los dioses pez. La era de Acuario fue la evolución anfibia. En la era de Capricornio, los seres desarrollaron piernas y extremidades. Marte aportaría la sangre roja, el temperamento y la transición a los animales de cuatro patas en la época de Sagitario. En conclusión, la evolución de la vida habría ido ligada a ciclos cosmológicos en lugar de ser un azar. Si recordamos ahora la leyenda de Osiris y su muerte, también desde el punto de vista esotérico tiene un significado especial. Osiris uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto habitaba entre los seres humanos y adoptaba hábitos similares. Era gran cazador y además un gran guerrero. La leyenda nos cuenta que Osiris aceptó una invitación a un banquete organizado por su hermano Set. La mujer de Osiris era Isis, que tenía una hermana llamada Neftis, quien a su vez era la mujer de Set, es decir, dos hermanos cuyas mujeres a su vez eran hermanas. Se dice que Osiris pudo haber mantenido alguna relación con Neftis, de piel oscura. El caso es que durante la ceremonia, Seth hizo un juego. Había construido un ataúd adornado ricamente con oro, marfil, plata y lápiz Se lo regalaría a aquel que lo probase y se ajustase perfectamente. Cuando Osiris lo probó, vio que se ajustaba perfectamente a él. En ese momento Seth se abalanzó, lo cerró y lo selló con plomo. El ataúd se trasladó al Nilo y allí fue arrojado sabiendo Sed que Osiris no podría morir de esta forma si lo alejaría para siempre. El ataúd flotó por el Nilo hasta que permaneció enganchado en un arbusto de tamarisco, el cual creció hasta convertirse en árbol. Isis no perdió la esperanza de encontrarlo y cuando lo hizo empleó su magia para resucitarlo. Seth también se enteró de este hecho, por lo que lo atacó nuevamente y despedazó a Osiris en catorce partes que situó cada una en un sitio diferente de la tierra. Isis comenzó nuevamente la búsqueda de cada trozo con la ayuda de Neftis, convertida en perra, que ayudaba a rastrear cada trozo. Isis y Neftis consiguieron todos los trozos, y en la isla de Ápidos recompusieron el cuerpo utilizando vendas para unir las partes. La única parte que no pudo ser recuperada fue el pene de Osiris, que había sido devorado por los peces del Nilo. Por este motivo, le construyeron un pene artificial de oro que fue pegado al cuerpo. Aunque no resucitó el cuerpo, si lo hizo su fuerza sexual. De esta forma, Isis se transformó en pájaro, y al posarse sobre el pene dorado, fue fertilizada con lo que sería su hijo Horus, quien posteriormente vengaría a su padre y mataría a Seth. Según Jonathan Black, aquí es muy importante entender los ritos de fertilidad. Esta historia se relaciona con la fertilidad de la tierra, los ciclos que sufre de estar muerta o yerma y posteriormente de riqueza y producción. La fertilidad de Osiris es la de la tierra y así se le consideró como dios de las cosechas y la fertilidad estival. La estrella relacionada es Orión, que cuando aparece anualmente por el este con la estrella Sirio, la estrella asociada a la diosa Isis, anunciaría el período de inundación en el Valle del Nilo. Así el mito de Osiris sería un mito de fertilidad. Es un mito que nos habla de muerte para resucitar en un estado más elevado de conciencia. La relación entre vida, muerte, sexo, conciencia estaba presente siendo el sexo no como lo entendemos ahora de forma más material, sino como fuerza creadora, la voluntad cósmica expresándose. En muchas culturas y religiones, como por ejemplo la hindú, pueden encontrarse en templos la representación de falos. Desde el punto de vista del sexo sagrado, el hecho de mantener una relación sexual era más allá del físico, poner en marcha la actuación de fuerzas cósmicas. Ese acto afectaría al cosmos por mucho tiempo. Por eso se considera un acto mágico en el sentido de que se está poniendo a actuar fuerzas que tienen una capacidad creadora en el cosmos. Volviendo de nuevo a la leyenda de Osiris, según Jonathan Black, también Neftis tiene un papel especial, la de alguien caído por ser causante en parte de lo que ocurrió, pero también es alguien redimido porque ayudó a que se solucionara. Por esto se asociaría un tipo oscuro de saber. Neftis sería la cara oscura de Isis. Algo parecido ocurriría con Palas, la hermana de piel oscura de la diosa Atenea. Ambas estaban muy unidas pero jugando un día a luchar, en un accidente Atenea le clavó la lanza a Palas y la mató. Desconsolada, hizo una estatua de Palas en madera negra y la lavó con sus lágrimas. A partir de entonces pasó a llamarse Palas Atenea. Se cuenta que esa estatua pasó por Troya, por Roma y acabó en Bizancio. Esa estatua desaparecería y se ubicaría en algún lugar de la Europa Oriental, siendo codiciada por ocultistas y aquellos seguidores del culto neftis, como vemos en ambos relatos, hay similitudes, hermanas, diosas, negra y blanca, pareciendo que nos quisieran transmitir las dos caras del saber, la parte visible y la oculta. Según las escuelas mistéricas, hubo tres dinastías de dioses en la antigüedad la primera formada por los dioses creadores Saturno, Rea, Urano, una segunda por Zeus, Apolo, Atenea y una tercera formada por semidioses y héroes fue sobre el año 13000 antes de Cristo cuando se produjo un giro radical porque a partir de entonces dejarían de visitar la tierra al no recibir visitas de los seres superiores los seres inferiores comenzarían a ascender a la tierra ya fuesen gigantes, monstruos marinos o incluso seres como los centauros que liberaron batalla contra una tribu neolítica llamada los lapitas, reflejándose dicha batalla en el friso del Partenón. También ahí se reflejaron batallas de amazonas contra ejércitos. Las relaciones humanas estaban cambiadas y los centros de conciencia estaban aislados. La historia de Adán y Eva era la de humanos integrados en un mismo tronco, con unidad, mientras que ahora se producía la división y el enfrentamiento. Cuenta la leyenda que Tifón surgió del mar con alas de murciélago. Cabeza de asno y cuerpo de serpiente. Atacó a Zeus y, aunque recibió heridas de una hoz de pedernal que empleó Zeus, consiguió arrancarle los tendones al dios, dejándolo inmovilizado. Tifón se refugió para sanar sus heridas. Pan y Apolo trazaron un plan. Hablarían con Cadmo, un héroe capaz de matar dragones que vagaba por la tierra en busca de su hermana Europa, quien antes había sido transformada por Zeus en un toro blanco. Apolo y Pan. Le prometieron que si les ayudaba con Tifón finalizaría su búsqueda eterna. Cadmo tocó para Tifón la flauta del dios Pan. Tifón quedó tan embelesado con el sonido que Cadmo le convenció para que le dejase los tendones de Zeus para hacer una lira y que disfrutase aún más de la melodía. De esta forma Zeus recuperó sus tendones y pudo matar a Tifón. Una de las cosas más importantes de esta leyenda es que los dioses recurrieron a un héroe, a Cadmo, para solucionar un problema. Los dioses comenzaban a necesitar de los humanos. La historia de Enoch en la Biblia también es significativa. Según el relato, vivió 365 años, anduvo con Dios y era capaz de comunicarse con divinidades. Su padre Jared fue la última generación que presenciaba la visión continuada de ángeles y espíritus. Enoc conservó la tradición de las jerarquías divinas superiores reflejadas en monumentos muy primitivos de círculos de piedras y en el primer lenguaje que le inventó. Al final ascendió a los cielos con Dios. que era una especie de humano con un carácter semidivino. Hércules es otro de los héroes más conocidos. Se encontraba partido entre su vida mundana material y su destino espiritual. A él se le encomendaron doce pruebas que están directamente relacionadas con las doce constelaciones. Estas dificultades son un símbolo de las dificultades que enfrenta el ser humano atrapado en un ciclo de dolor. Todas estas historias se consideran a nivel simbólico y no hay rastro científico arqueológico de lo que ocurrió en estas etapas tempranas de transformación del ser humano. Nos han llegado algunos restos arqueológicos simples, pero no nos queda rastro de las experiencias que sufrió la mente del ser humano en su transformación, cuál fue la realidad que vivieron. Nosotros recomponemos con sus restos lo que fue su vida desde nuestra visión, pero la visión con que vivían en épocas remotas no podemos llegar a adivinarla. Quizás esas mentes, si conectasen con otros niveles de forma más natural, no solo cerrados a lo más material e inmediato, sino que su percepción estaría ampliada y en conexión interaccionando con otros niveles. Otro de los grandes héroes que han quedado en la memoria es Orfeo. Dice la leyenda que Orfeo tenía un don para la música y que encandilaba humanos, animales, plantas e incluso rocas, pues pudo mover las que amenazaban a la nave Argos en la que viajaba Jasón. Orfeo se enamoró de Eurídice, pero esta murió accidentalmente por la mordedura de una serpiente. Orfeo viajó a los infiernos, esquivando con su música a Caronte, el barquero y el cáncerbero, el perro guardián de tres cabezas. Pudo recuperar a su amada con la condición de que fuese Orfeo en primer lugar Eurídice le siguiese, pero en ningún momento debía volver la cabeza para mirarla, algo en lo que falló, pues volvió la cabeza y ella desapareció para siempre. Orfeo fue despedazado por las ménades, y sólo permaneció su cabeza, que fue colocada en una cueva y terminó siendo un oráculo. El error del héroe fue dudar, tratar de asegurarse, algo en lo que el héroe no puede fallar. Orfeo sobrevivió en la memoria del tiempo, pues así de inspiración de estética, de belleza, de imaginación a través de la música y otras artes. Todos estos héroes estaban marcando el final de una época en la que el campo de experiencia humana se reducía. La misma esfinge de Gizeh marcó como templo un símbolo en Egipto. Según Robert Bauval, en Egipto tenían el llamado ciclo sociaco, un ciclo de 1460 años que corresponde a un ciclo de traslación de la estrella Sirio. La fecha en la que se pudo construir fue en el 10.081 antes de Cristo que fue un año de sincronización entre el ciclo sotiaco y el calendario anual de 365 días egipcio. La Esfinge encarna cuatro puntos cardinales, Leo, Tauro, Escorpio y Acuario, fuego, tierra, agua y aire, los cuatro elementos. Según Jonathan Black, marcaría el punto en el que las oleadas de emanaciones de la mente cósmica dejaron lugar a la densificación de la materia o, dicho de otro modo, la transición de un mundo en el que otras leyes físicas, otras reglas del mundo, otro espacio-tiempo ocurría para pasar a un mundo como el nuestro, con unas leyes físicas concretas, con un mundo con una visión más material y menos trascendente. Quizás hubo un tiempo en el que no regían nuestras leyes físicas y en el que la visión de otra realidad estaba presente conviviendo con nuestro mundo material. todos es conocida la leyenda de la atlántida la referencia más conocida es la de platón quien contaba que hacia el año antes de cristo había hacia el océano atlántico una gran isla que fue destruida por un gran terremoto esa isla estaba habitada por una civilización avanzada cuyo origen estaba en el dios poseidón la isla principal gobernaba sobre otras islas menores cada una con un rey la isla principal Contaba con todo tipo de edificaciones, ricamente adornadas, con diferentes materiales, como el marfil, el oro y otros metales, incluido un metal rojo desconocido llamado orialco. Sus habitantes vivían una vida idílica hasta que entraron en decadencia y Zeus les castigó con un gran terremoto que engulló las islas. No es un relato aislado, puesto que en el mundo azteca se hablaba de Aztlán, la tierra en medio del agua, y decían proceder de ella de no ser por un sacerdote y su mujer que construyeron una barca rescatando animales y semillas, la humanidad hubiera parecido. Esto se situaba en torno al año once antes de Cristo. Estos dos relatos de civilizaciones que sucumben ante las aguas no deja de aproximarse al famoso relato del diluvio universal. Hay que tener en cuenta que al final de la era glacial, con la subida de las aguas por el deshielo, muchas costas quedaron inundadas, al igual que islas, por lo que podrían encontrarse sumergidas civilizaciones que a día de hoy consideramos míticas. Jonathan Black cita como ejemplo la ciudad perdida de las siete pagodas de la India, donde se encontraron las estructuras en forma de templo, con una complejidad muy alta para el neolítico. No es de extrañar que la historia del diluvio pueda encontrarse en diferentes culturas y hayan pasado incluso de una a otra. Si pensamos en la historia de Noé en la Biblia, Habría que unirla al relato sumerio de Ciusudra. En los relatos mesopotámicos sería Atrahasis y en los babilonios Utnapishtim. El relato es básicamente el mismo. Noé recibe el mensaje del Diluvio, por lo que debe construir una embarcación en la que salvar a su familia, animales y semillas. Tras el Diluvio, Noé se dedicó a ser el agricultor, el primer agricultor. Quizás señalase de forma simbólica el inicio de la agricultura. El inicio de un nuevo mundo tras la catástrofe, el inicio de una nueva forma de vida que comenzaría a partir de la agricultura. Si pensamos en la India, podemos decir que sería de las primeras civilizaciones tras ese diluvio. En libros de tiempos tan remotos como son el Ramayana, nos cuentan historias sobre el semidios Rama. Era tan peculiar que no vivía en un gran palacio, sino que acampaba en la naturaleza. Era nómada. Su amada Sita fue raptada por un mago llamado Ravana. Rama conquistó la India, construyó un puente hasta la actual Sri Lanka y lo atravesó con un ejército de homínidos descendientes de los espíritus humanos que se habían reencarnado demasiado pronto. Finalmente venció Rama y mató a Ravana. Posteriormente se encontró a Sita, quien le fue a poner una corona y ofrecerle reinar junto a ella. En ese momento, Rama escuchó de su ángel que si lo hacía, no la volvería a ver más y que mataría de felicidad a Sita. Si la rechazaba, Sita viviría feliz en paz y el espíritu de Rama seguiría gobernando. Nunca más se volvieron a ver. En esta historia nos transmiten que si el amor es verdadero, implica libertad y la renuncia al otro por un bien mayor es un acto de amor. Rama no impuso su gobierno al pueblo, sino que supo dejarlos para que decidiesen por sí mismos. Por eso Jonathan Black lo define como el arquetipo del rey exiliado, el rey secreto o filósofo secreto que influye en la historia, no desde el trono, sino desde su influencia de incógnito entre la gente, ayudando a su evolución. No es de extrañar que la India haya conservado una espiritualidad, una forma de ver y vivir la vida que aún mantienen retazos de una época remota, una concepción distinta sobre la vida y la muerte, una concepción distinta sobre la realidad espiritual manifestada de forma real, quizá las últimas huellas de una humanidad anterior en la que la concepción de la vida tenía otras dimensiones muy presentes. Sobre el profeta Zaratustra no tenemos suficiente información. Unos lo sitúan mil años antes de Cristo, otros como Plutarco sobre el año 600 antes de Cristo. Desde su nacimiento, ya intentaron asesinarle. El rey trató de hacerlo con un puñal, pero quedó paralizado. Lo intentó matar nuevamente, abandonándole ante una manada de lobos, pero todos quedaron quietos alrededor de Zaratustra. Dice Jonathan Black que esta época se marcó con la dualidad del signo de Géminis. Hasta ahora, el ser humano había vivido en el período de separación cielo-tierra, el período del distanciamiento de los dioses, pero a partir de ahora, las fuerzas oscuras, los demonios, Surgieron y Zaratustra los combatía. El ser humano tenía miedo y comenzaba a tener una incertidumbre existencial con la muerte, una necesidad de saber acerca del más allá. Zaratustra tuvo un encuentro con espíritus resplandecientes, los Lohim. Le invitaron a abandonar su cuerpo físico y estar con ellos. Pasó tres pruebas. Pisar brasas sin quemarse. Aguantar sobre su tórax, plomo fundido, y la apertura de su torso. Para enseñarle los secretos de sus órganos internos. Zaratustra superó las tres pruebas. Estaba transformado, y tras regresar a palacio, fue encarcelado por las críticas de los ministros. Logró escapar de la cárcel y pasó a ser un auténtico mago, el arquetipo del mago transformador. Formó su escuela mistérica, y a los aspirantes les hacía pasar por diferentes fases de ayunos y ejercicios, para después someterles a pruebas muy duras, como nadar en aguas heladas atravesar el fuego o ser lanzado a un pozo de serpientes. El objetivo era enfrentarse con la muerte, poner al límite al candidato mirando cara a cara a la muerte para salir transformado. También era parte de la enseñanza el trabajo con la parte no física, con lo que llamaríamos ahora la parte inconsciente, la salida del cuerpo para tomar conciencia de una realidad diferente. El objetivo final era que el aprendiz experimentase por sí mismo la realidad sin el cuerpo, perder el miedo a la muerte física, saber enfrentarse a ella teniendo la experiencia del más allá. Este conocimiento de las escuelas esotéricas ha permanecido durante siglos. La continuidad del espíritu tras la muerte, haciendo un viaje trascendente hacia la luz. El griego Aristides decía que el espíritu experimenta una ligereza que nadie que no sea iniciado podría describir o entender, o incluso Plutarco hablando de una luz prodigiosa que nos da la bienvenida. Hermosos prados llenos de cánticos y danzas, la solemnidad de los reinos sagrados y santas apariciones. También en obras más modernas, como El Principito, o en cuentos como la Bella Durmiente, se ha incorporado este saber. La Bella Durmiente tiene siete hadas madrinas que cuidan de ella, son símbolos de los siete planetas, y una de ellas, que simboliza Saturno, la maldice y acaba sumida en un sueño por cien años para después despertar. Esos cien años realmente es la vida humana. El sueño completamente ilusorio que es la vida, tras esos cien años, se produce el despertar la vida para comprobar que esos cien años estuvo soñando.